Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos de Sorman el Gamer. Ningún juego se me resiste. Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis maravillosamente bien como siempre espero que estéis. ¿Qué tal estáis? Vamos a hacer una rápida de saludos, sobre todo a los primeros que habéis llegado. Miguel Carrizosa, suele ser habitual verte. ¿A ti te llega? ¿Tienes ahí algún programa, algún software especial que te llega primero el enlace o algo? Porque siempre sueles estar de los primeros. Como O4 Moon Pop, que también lo he pronunciado muchas veces. Panda JK, hola. Dark X Mercury, ¿qué tal estás, amigo? Andrés Fuentes, hola, hola, ¿qué tal estás? Hola. Hola a todos, hola Alejo Bullotti, hola Eduardo Gómez, hola RetroDan HD, hola Carely Martínez, me alegra verte, hola Zona, me alegra verte, me alegra verte, Mauricio Iglesias, me alegra verte. Ay, hermanos. Lilu Monzón, Lilu, me gusta el nombre de Lilu. ¿Es un nombre de chica o de chico? Suena a nombre de chica, Lilu. ¿Cómo te llamas? Lilu. Lilu. No se me ocurre ninguna rima. ¿Qué rimaría con Lilu? No, no hay ni luz. Lilu, aquí no hay ni luz. Ni luz. No, lamentable. Betancourt, vamos, cojones grandes. Muchas gracias, Betancourt. Me alegra verte, amigo. Me alegra verte. Qué grande, Betancourt. Musiquita. Alexandrina. ¿Qué tal estás, Alexandrina? Me contó un pajarito por acá, por allá. Que hubo movida el otro día. ¿Qué pasó, Alexandrina? ¿Qué pasó? Cuéntame, Alexandrina, ¿qué es lo que ocurrió el otro día? ¿Me lo puedes explicar? Hubo ahí un roce, una pelea monumental. Un trío, una pelea entre un trío amoroso, entre Benito Llamas y entre Annie Room, si no recuerdo mal, ¿no? Que por cierto, Annie Room, espero que esté mejor. Ya hablé con ella, incluso me ha mandado un mail diciendo que adora mi precioso dibujo que le hice ayer. ¿Visteis el dibujo que le hice ayer a...? Espérate, a ver si lo tengo por aquí. Creo que es uno de estos. A ver. No, este no es. No. Este no es tampoco. No. Se me ha borrado el dibujo. El dibujo tan bonito que le hice a... Vale, pues da igual. No pasa nada. Bueno, gente. Que aquí tiene que haber mucha paz, Alexandrina. Y tú eres una de las personas más maravillosas del canal. Pues me sentí ofendida por un comentario de Benito, el cual no pretendía ofenderme, pero yo lo temé mal. Y Annie comenzó a atacarme. ¿Cómo te va a comenzar a atacarte, Annie? Estaría medio de broma, en plan de buen rollo. Aquí siempre se respira un buen rollo, Alexandrina. A ti no te quiere atacar nadie. Nadie podría atacarte. No lo permitiría. Aquí, y más estas dos personas, Benito Llamas y Annie Room, son dos buenas personas. No os rayéis. Ah, y yo soy maravilloso. Bueno, tú de Wisity eres a medias. A medias. ¡Ey, Joseo 3266! Saludos de México, Sorman. Eres mi inspiración. Muchas gracias, Joseo. Grande, Joseo. Muchas gracias. Ser la inspiración de alguien es algo reconfortante, ¿eh? Reconfortante. Ay. Me dijo que iba a tomar cartas en el asunto de que yo siempre estaba peleando en el chat. Pero lo diría de broma, hombre. Lo diría de broma. No digo que ni... Pero se puso a moverte conmigo. Me encantó lo que hiciste el último día. Esto no te escucho. Vale, Alexandrina, venga, la fiesta en paz. Pases, mucho amor y mucha alegría. Que hoy nos vamos a terminar el chat de Bote Colossus. Hoy no lo vamos a tirar. Da error sobre algo de mono. Sí, ¿habéis visto lo que está pasando con YouTube? Es muy lamentable lo que está ocurriendo. Cada día ocurre algo diferente. ¿Qué es lo que está pasando con YouTube? No parece de Google, parece de Ubisoft. No es coña, parece de Ubisoft. Parece que YouTube lo lleva Ubisoft. Es que no sé qué está pasando con YouTube. Lo que quiero decir es que ahora si os dais cuenta, de hecho tenía mucho miedo en empezar este directo, pero parece ser que de momento no está habiendo problemas. Resulta que cuando te intentas meter en un canal, hola Abril Medina, cuando te intentas meter en un canal,
sale un mono y sale un montón de letras extrañas. O sea que está como bugueado. No te deja entrar en ningún canal. De hecho, intentadlo. Intentad, si queréis, entrar en mi canal, por ejemplo, o en el del Rubius o en el de quien sea. No deja entrar. Sale un mono, un maldito mono. No me gustan los monos cuando es para algo negativo. Me gustan los monos cuando están haciendo cosas divertidas o están en libertad. Porque a veces cuando están haciendo cosas divertidas, eso lo arrastra de una vida bastante dura y bastante esclavizada. Pero si está haciendo algo divertido como comerse un plátano y se resbala con la cáscara o se mete el dedo en el culo, se lo huele y se cae, el típico vídeo famoso, es divertido. O cuando está feliz en libertad, es divertido. Pero cuando... No, no, me estoy yendo por las ramas, nunca mejor dicho, porque estoy hablando de monos. Vamos a tranquilizarnos, gente. Estoy muy hiperactivo hoy, parece. Será porque nos vamos a terminar el Shadow of the Colossus. No paro de decir chorradas, me tengo que tranquilizar, tanto hablar de monos. Estoy con un collarín lleno de rasguño y dolor, como si me hubiera corrido un maratón. Vaya. Vaya. Espero que mejores rápido. Hola Aries09, ¿qué tal? Ay, mucho ánimo. Mira, te envían en el chat, te envían muchos ánimos, te envían mucho cariño. Bueno, el Resident Evil 4, mire, ya vamos a terminar el Shadow de Colossus, ya podremos empezar a lo mejor con esto. Lilumon, son mi novio, Fran te ama más que a mí. Normal, normal, normal. ¿Sabéis por qué? Porque yo doy algo que la mayoría de novias no puede dar. Lo dejo ahí. No sé lo que estoy diciendo. ¿Qué esperas de ver versus Bayer? Grande, Sorma. Pues espero que por lo menos un empate o una victoria por la mínima sería algo maravilloso. Porque ya que nos van a eliminar, pues por lo menos con la cabeza bien alta. Es muy, muy poco probable que pasemos. Mira que a nadie le gustaría más que a mí, pero es muy poco probable. No es lo mismo el Manchester United que está en la mierda que el Bayern que está totalmente on fire. A ver si eres mejor que yo en el Resident Evil 4. Ja, 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 Randall, pereza. Bueno, pues vamos a ver. Yo también te quiero, Neo. Bueno, como dice Camilo Andrés, juega ya, pues venga, menos cháchara, porque os gusta mucho charlar, os gusta mucho comentar cosas y hacer que yo hable. A mí no me gusta hablar con vosotros y no me enredo nunca. Yo nunca me enredo, nunca, 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 jamás. Porque cuando yo digo vamos a empezar un juego, como ahora que he dicho que voy a empezar el juego, lo empiezo directamente, sin pausa, sin enrollarme, sin decir más cosas. Hola, Kareli Martínez. Muchas gracias, Kareli Martínez. Lo que estaba diciendo, Kareli Martínez, te lo digo a ti. Cuando yo digo de empezar algo, no me enrollo. Le doy al botón de empezar, clac, como ahora que quiero empezar algo. Le doy al botón clac y lo empiezo. No me pongo a hablar de cómo me suelo enrollar o cómo no me suelo enrollar, sino que hago las cosas. Soy una persona impulsiva, soy una persona que cuando dice una cosa la hace sin más, sin darle vueltas al asunto, sin charlar 2 horas delante de una cámara, sin decir cosas extrañas, ¿verdad? Se jorde V. ¿Lo ves? Se jorde V empieza ya. Cuando yo digo que empiece. Vale, ya está, venga, vamos a dejarnos de tontería. Gracias, Kareli Martínez. Gracias. Muchas gracias. Las manos están preparadas para el final de Shadow of the Colossus, ¿eh? Ahora sí que sí, mucha concentración. Porque estoy cargando el mando porque me pone nivel de batería abajo. El siguiente enemigo es un gigante. Ha caído en el valle. Todo como sentinela. Ah, sí, lo leímos la otra vez. Sí, un sentinela de una ciudad destruida. Sí. Parece que le falta un ojo o es la sombra. Puede que sea la sombra. Ya sé por qué me gusta ganar de la Play en vez de... Ay, Raúl Blanco, ¿qué voy a hacer contigo? Hola, José Torres. Bueno, venga, gente, nos concentramos, estoy súper cogido de la garganta y del pecho. Vámonos. ¡Arrow! ¡Arrow! Vámonos. Vámonos que nos vamos, gente. Dos colosos que nos faltan, ¿eh? Dos colosos, ojito, ojal. Ojito, Hal. Me dan mucho miedo estos dos colosos. En una ciudad perdida, ¿eh, gente? ¿Qué puede ser la ciudad perdida? No me suena nada. La ciudad perdida
Lo más parecido era el coloso anterior, el que era como un león. Eso sí parecía una especie de ciudad perdida. Yo creo que hay que cruzar, sin más. Eso es la cascada, ¿verdad? Espera, 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 espera. ¿Puedo ir por allí? Por allí hay un puente, ¿no? Vale, por ahí hay un puente. Norman, saludo desde México. Y el caballo se llama Agro. Sí, pero es que cuando habla, ya sé que se llama Agro, amigo. Pero gracias por decírmelo. Cuando lo llama, dice: ¡Algo! 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 ¿No te lo crees? Mira, 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 mira. Mira, mira, mira cómo llama. ¡Algo! 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 Bueno, ya está. Muy lamentable, ¿eh? Muy lamentable. Normalmente grita más, ¿eh? Pero ahora estaba siendo cohibido. Como estaba hablando de él y de cómo lo pronuncia, se ha puesto de los nervios. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, una ciudad perdida. Busquemos la ciudad perdida. Bueno, pues, si no recuerdo mal, esa es la cascada donde yo fui. Y me está dirigiendo hacia la cascada. Me está dirigiendo hacia la cascada. Hacia la cascada o hacia la lagartija que vamos a matar ahora mismo. Vámonos. Dame tu cola. Igualito que la primera vez, ¿eh? Igualito que la primera vez. ¿Qué control absoluto tengo de matar lagartijas? Yo creo que he nacido para matar lagartijas. Soy el puto amo matando lagartijas, tío. Vale. Continuamos. Pobre lagartija, no. Esa lagartija, tú no sabes lo que ha hecho esa lagartija. No conoce su vida, no conoce su... Espérate, un momento. Ahí abajo no puedo, o sea, ahí abajo muero 100%, ¿no? De momento vamos a cruzar el puente. Solman el lagartijo, me gusta ese mote. El lagartijo. Solman el lagartijo. Leyenda entre leyendas. El lagartijo. Gran lagartijo. Vale, entonces, mi cosa, o sea, la cosa es... Quieto parado, señor Agro. Ay, quieto parado. Antes de entrarnos aquí. Me lleva aquí dentro, pero es que aquí dentro... Aquí dentro no había nada, ¿no? Aquí dentro, de hecho... No sé si me llegué a cargar algún coloso alguna vez. Pero el caso es que no me deja avanzar. Y supuestamente lo lógico es que tengamos que cruzar, porque... A ver, a lo mejor ahora... Pero ahora por alguna razón se puede avanzar. Vamos a ver. A buscar. No tiene pinta, ¿eh? Es que, ¿os recordáis que aquí entramos la última vez? Se puede llegar hasta el otro punto, porque yo creo que eso es adorno. Yo creo que eso es adorno. Si por aquí me tiro, obviamente, me voy a picnic. Y no me quiero ir a picnic. No quiero ir a picnic. Pero lo que está claro es que la espada me dirige por aquí. Lo que no sé, gente. Creo que no es por ahí, Selma. Es el otro lado del valle, al frente. Sí, ese es el penúltimo. Selma, por ahí. Selma, es por ahí, vas perfecto. Rodea la montaña por la izquierda. No es por ahí. Vale. Si me decís todo que es por ahí, menos de Wisity, que siempre está diciendo cosas feas. No está dando buen ejemplo de Wisity. Siempre está diciendo cosas para fastidiarme. Y de Wisity me dice que sí que es por ahí. Estoy convencido de que no es por aquí. Vale, usa tu instinto, Solman. Vale, mi instinto dice que por aquí no es. Porque... A no ser que esté muy, muy escondido. Lo cual, dudo. No recuerdo si lo he dicho en la versión original. No lo recuerdas. A ver, lo lógico es que, claro, es que rodear... Que rodear la montaña desde la izquierda tampoco me suena demasiado. Pero bueno, ven para acá, Agro. Vámonos, que nos vamos. Debes rodear la cascada por decir: ¡Ey, espera, Agro, amigo! Bonito el paisaje, ¿eh? Hermoso.
Hermoso. Me encantan los mundos. Los mundos de algunos videojuegos. Por ejemplo, este mundo, este universo es súper extraño. No es, o sea, no es ni mucho menos de lo más extraño, pero tiene como un aura especial. Con los colosos, con todo súper desértico, que no sabes absolutamente nada de nada. Pero me gustan cuando crean atmósferas súper claustrofóbicas, por decirlo de alguna forma. Y los dos juegos que más sensación de atmósfera claustrofóbica, de universo raro, como sucio, como que no quieres bajo ningún concepto estar viviendo ahí, pero a la vez te crea un poco de curiosidad, un universo súper bien cuidado y creado. Los dos juegos que más me han gustado en ese aspecto han sido el Apes Odyssey, básicamente el mundo de los Apes creado por Oddworld, y los Dark Souls. Son mundos súper oscuros, súper extraños y a la vez con un pequeño toque encantador, súper raro de explicar. Pero súper oscuros, o sea, muy, 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 muy... sucios, es que no sabría definirlo con otra palabra. Vale, por aquí no hay sol. Nunca llegué a terminarlo en aquellos días, ya que la consola se jodió. Llegó el momento, pues llegó el momento de hacerlo todos juntos. Mirad, esta sí que puede ser la ciudad centinela de la que hablan. Sí. De hecho, esto es un castillo. Pues esta zona no la conocía. De hecho, nunca había ido por aquí. Caballo, no sé por qué te vas a la izquierda, no entiendo. Hey, Benito Llamas, me alegra verte. Un saludo, Orlando Fuentes. Vale. Ábrete, sésamo. Vale. Pensemos. Pensemos. Ahí hay un agujero, pero ahí no tiene pinta de poderse trepar, ¿no? Aquí se puede trepar, obviamente no vemos ningún saliente, ¿verdad? Vamos por aquí abajo. Salta sin miedo, ¿no? Por ahí tampoco. Por aquí hay un túnelcito. Oye, si me pongo en el sol, ¿brilla la espada o no brilla la espada? A ver, por ejemplo, aquí. Ah, mira, aquí sí brilla. A ver. Claro, es aquí dentro, es que es aquí dentro. Me dice esto que es aquí dentro. Vamos buscando, aquí hay una... No, esto no es una entrada. Vale. Vamos a ver por la espalda del castillo. No. Tampoco. Vale. A priori no podemos entrar por ningún lugar, pero está claro que es aquí dentro. Vamos a ir por arriba, a ver. Entra por la puerta. La puerta estaba cerrada, a no ser que aquí, por aquí encima, haya una puerta. Que la hay. Que la hay. Os estaba probando, gente, os estaba probando, ni os rayéis. Os estaba probando y veo que estéis atentos. A ver, lo que parecía que la puerta principal era la otra, eso es lo que parecía. No me veáis aquí como una persona despistada porque soy una persona muy atenta. Muy atenta de los pequeños detalles. ¿Por qué me avisas del mando DualShock? Si tengo, mira, ya sé que no tengo mucha batería, pero tengo esto conectado, ¿lo veis? ¿Lo veis? ¿Por qué? ¿Por qué me da problemas? No lo entiendo. Me pica la ceja derecha. Y creo que me pica porque me ha picado un mosquito. Y mira, que me... sé por qué me dice eso. Como me lo vuelva a decir, me enfado. Lo digo muy en serio. Me enfado. Y no me gusta enfadarme. No soy una persona que se suele enfadar. Vale, ok. Está chulo este templo, ¿eh? Está chulo, es bonito, es grande, es inmenso. Y aquí hay un guardián centinela. Suelma, es el coloso más sencillo, te lo haces en 20 minutos. Este es el coloso más sencillo, ¿vale? Bueno, aquí va a estar. Aquí me va a salir la escena de vídeo ya. Porque esto es muy sospechoso, este campo de batalla. Este pasillo gigante inmenso. Aquí va a estar el centinela. 3, 2, 1.
Pues no. Pues no. No. Aquí no está. Pero a partir de aquí sí. Ahí está. ¡Ay, la Virgen! ¡Ay, Toro Torito! Que tiene una navaja de piedra, sin afilar. Bueno. Es grande, es grande. Es grande. Y ha ido al gimnasio. Vale. No me gusta este coloso, no me gusta. Me gusta, pero... Vale. Pensemos. Primero vamos a coger el arco. Hola, señor. Toma, te voy a fastidiar un poco. Toma, lo pago. Venga, ¿me quieres pegar? Intenta pegarme, amigo. No puedo escalar. El siguiente jugador ha añadido un juego a uno de tus círculos, Raúl Esteban Pro. No sé. Ah, vale. Hola, Raúl. No sé por qué me salen estas notificaciones, no. Vale, ok. Pues vamos a ver. Solman, puto amo. Vale. No me envíes mensaje, por favor. Te lo agradezco. Muchas gracias, señor Raúl. Pero no me envíes mensaje que me saca de la partida. Y lo último que necesito contra un bicho gigante como este es salir de la partida. No puedes escalar por aquí, ¿no? Vale. Está claro que tengo que subir ahí arriba de alguna manera. Vale. Creo que sí. Yo diría que sí. Pensemos, pensemos. Porque si no es muy sospechoso todo esto. Salvo. Vamos a ver. Primero a ver si podemos subir desde el principio. Que no lo creo. Rompe las columnas, amigos. ¿Las rompes o no? No, ahí se queda. Vale. Por ahí no van los tiros. Sigamos pensando. Sigamos pensando. A ver, de momento, espadazos no mete. Igualmente no creo que haya que subir con la espada. Saltado, ¿no? A ver. Y por aquí, cuando mete el pisotón, sí que es verdad que dobla un poquito la rodilla. A ver, mete el pisotón. Estoy aquí, amigo. Busca un lugar. Busca un lugar donde tengas ventaja. Vale. Claro, es que lo que yo quiero es subir. Lo que he dicho antes. Me gustaría subir por aquí. Chao, tío. Me gustaría subir por alguna de estas zonas, pero no sé exactamente por dónde. Tiene que haber por aquí algún lugar. Vamos a investigar bien la zona. Por aquí no puedo subir, ¿no? Supongo. Pesado el bicho, ¿eh? Tío, es que mi instinto me dice que tengo que subir hasta ahí arriba. Eso es lo que me dice mi instinto. Pero no encuentro la forma. Quizá desde el caballo. Pero es que no sé si el caballo puede entrar aquí. No me digáis que exactamente. Vale. Tío, es que es muy sospechoso. Ahí hay... A ver, mete pisotones. ¿Y si me subo de alguna manera? Esto no se me hubiera ocurrido en la vida.
no se me hubiese ocurrido en la vida, Vidal. Estaba esperando a ver qué ocurría. Básicamente, a ver qué ocurría si hacía eso. Vale, perfecto. Pero no se me hubiera ocurrido en la vida. Pero en la vida, tío, el huevo ya en el cambio. No se me hubiera ocurrido en la vida que iba a levantar la plataforma. Vale, seguimos. Aquí ya no puedo avanzar más, creo. Entonces, uy, que me caigo. Y la pregunta es, ¿me tengo que agarrar a su cuerpo de alguna manera? A ver. Yo seguiría subiendo, yo seguiría subiendo. Primero voy a ver si hay alguna posibilidad de seguir subiendo. Si no, vamos a tocarle un poquito los huevis con el arco. Pero a mí me gustaría seguir subiendo, porque he visto que se puede subir más. Creo que se puede subir más. ¿O no? Igual no. A ver. Tiene que haber alguna forma de subir hasta ahí arriba. Vale. Ven. Que no me atrevo a... Vale, estoy molestando, amigo, haz algo. Me da un poco de miedo, Me da un poco de miedo porque me va a intentar hacer mucho daño. Ahí está. Ahí está, preparando el brazo. Ahí como que no quiera la cosa, haciendo ejercicio. Vale, ¿has hecho algo? No he visto un huevo. No he visto un huevo. Vale, mete un espadazo. El espadazo a lo mejor me puede servir para derrumbar algo de por aquí arriba, a ver. Vamos a ver si mete el espadazo aquí. Y aquí tiene... Venga, cabezón. Estoy aquí, amigo. Aquí no me ve. Sí, sí que me ve. Se lo toma con calma, Se lo toma con calma. A ver si así destruye esta zona. Por casualidad. Venga, tío. Yo creía que me ibas a meter el paso. Pues no. Tío, tengo el cable roto, Es que se me... Se me conecta y se me desconecta y no me gustan nada los mensajes eso, tío. Vale. Tío, no sé lo que hay que hacer ahora, No tengo ni idea de lo que hay que hacer ahora. Pero no quiero que me deis pistas. Tampoco quiero tardar aquí 2 años. Pero es que no se me ocurre en absoluto. No se me ocurre en absoluto nada, gente. A ver. Es que este es un cabezón, además que ataca muy lento, tío. Que ya lo sé, tío, que me he enterado. Busco un terreno más alto. ¿Cómo encuentro un terreno más alto? Es que lo lógico sería llegar hasta ahí arriba, ¿veis? Ese puentecito de ahí. Pero claro, ¿cómo llego hasta ese puente? ¿Cómo llego hasta ese puente? Esa es la pregunta. A lo mejor tengo que ir por el otro lado, no creo. Y si lo hago... Espérate. No. Es que desde aquí ya se debería de poder. A ver. Vale.
jugado, ¿eh? Tío, es que si hace eso. Si hace eso aquí, porque mete un espacio, ni siquiera mete el espacio bien. Espérate, ¿se está cargando los muros o es mi imaginación? Tío, es la última vez, es que quiero comprobarlo. ¿Se carga los muros o no? Pesado, tío. Tú eres, amigo. El último intento, gente. Por favor, cállese ya, señor Dios. A ver, mete aquí el espadazo, tío, para comprobar si se caen los muros o los pilares. Es que... se cae. Y aquí no llega. Gente, los que sepáis cómo se hace, a lo mejor estáis desesperados, pero es que yo no sé cómo se hace y no quiero bajarme. ¿Y si me tiro para allá? Ni de coña, ¿no? Pues lo único que se me ocurre es buscar otro lugar. No tengo ni idea, tío. A ver un momento esa zona de allí. Estamos en la misma, no llego. Por allí tampoco. No entiendo por qué ahora no mete el espadazo, tío. No entiendo por qué no mete el espadazo. No sé qué hay que hacer. No sé lo que hay que hacer, no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero ni la más remota idea. Estoy súper, súper atascado. Tiene que haber alguna forma más obvia o algo, tío. No me deja agarrarme en ningún lado. ¡En esto sí! ¡Aquí sí me deja agarrarme! ¡Pero vamos a ver! Tío, pues esto lo cambia todo. A ver. Entre comillas. ¡Cállate! ¡Cállese, por favor! A ver. Estoy perdidísimo. Estoy muy perdido. ¡Que te calles! ¡Que me estoy poniendo de los nervios! Me estoy poniendo de los nervios porque sé que estoy tardando mucho. Pero es que no lo veo. No lo veo claro. No lo veo claro. No veo qué hay que hacer aquí, tío. No lo veo nada claro. Es que no puede subir a ningún lado el cabezón. Es que es tonto. Es que escala lo que quiere. Escala lo que quiere. Me voy a ir al otro lado. Es que otra cosa no se me ocurre. A ver si en el otro lado hay algo. Pero es que estoy mirando desde lejos y no veo nada tampoco. Estoy súper perdido. Y este tío no me ayuda, el maldito bicho no me ayuda. Aquí no llegas. Es que no llegas, ¿verdad? O sea, esto ya lo he probado mil veces. Así no se puede. Esto está roto, hay un pilar roto. No sirve de nada tampoco el pilar roto. De hecho no se puede ni enganchar. Y por aquí tampoco se puede enganchar. Por aquí tampoco. Y es que ya lo único que se me ocurre, porque claro, ¿se puede empujar objetos aquí? No, pero es que un pilar así de grande no se podrá empujar. Obviamente no. Entonces, si no se puede empujar, si no se puede hacer nada, es que aquí no es, es que aquí no puede ser. Vamos a buscar otro lado.
nivel de batería que tendrá entre eso y el... Este es complicado, estoy seguro que es complicadísimo adivinar cómo se mata. Vamos a ver. Probemos en este lado de aquí. Venga, méteme el pisotón. Méteme el pisotón. Es que estoy seguro que en el otro lado también se puede. Estoy completamente seguro. Estoy completamente seguro que en el otro lado también se puede hacer lo que haya que hacer. Que no sé lo que hay que hacer. Toma, cabrón. Vale. De verdad, voy a coger al dios y le voy a meter una paliza. No sé, aquí tampoco se puede subir. El bicho no destruye los pilares. El bicho solamente mete pisotones. También mete un espadazo que no sé exactamente para qué sirve el espadazo. Pero cada vez que mete el espadazo no hace absolutamente nada. No hace absolutamente nada. Entonces mi pregunta es, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, cabezón? Porque obviamente hay que subir ahí arriba y saltar a su cabeza. Estoy completamente seguro de que es así. Pero ¿cómo sigo subiendo? ¿Cómo sigo subiendo, cabezón? Deja de preparar el hombro. Es que tiene que haber una forma, tío. Una forma. Y no se me ocurra. Es que ni me voy a mover. Que me dé. Que me dé. Es que no hace nada. No destruye los pilares. Que te calles. ¿Cómo se quita? ¿Qué, cómo se quita ese tío? Juego. Mostrar tutoriales, no. Por favor. Los tutoriales. Mostrar cosas de Dormin, no. Déjeme en paz. Me estás poniendo nervioso, Dormin. Estoy poniendo muy de los nervios. Y quiero averiguarlo yo solo. No tiene que ser tan complicado. Vámonos para el otro lado. No, no puede ser tan complicado. No puede. A ver, mete aquí el pisotón. Ve tú, no te vayas. No te vayas, ven para acá. Si pudiera jugarme 1 millón de euros, me jugaría 1 millón de euros. Es que es muy sospechoso este puentecito de aquí. Aquí hay que subirse aquí y tirarse a su cabeza. Pero no tengo ni idea de cómo seguir subiendo. No tengo ni idea. No hay ninguna pista clara. Igual es una chorrada. O igual no. Venga, aquí estoy. Méteme un pisotón. Un pisotón. Ahí está el pisotón. Vale, ¿dónde estoy? Ahí está. Subimos. Venga. Ok. Estamos aquí. Algo para subir, para seguir escalando. No hay nada. Vale, maravilloso. Maravilloso. Nada por aquí, nada por allá. No puedes escalar por aquí. No puedes escalar por ningún sitio. ¿Por qué no puedes escalar por ningún sitio, maldita sea? Solamente por aquí. Tienes que buscar un terreno más alto, Sorman. No me gustan las pistas, pero muchas gracias, Joseo. A ver, un terreno más alto. Pero eso no es una pista, eso es lo que me está diciendo Dormin. Eso es lo que me está diciendo Dormin. Que con el pedazo de golpe que mete. Con el pedazo de golpe que mete. Pedazo de golpe que mete y no destruye ni un pilar ni nada. Tiene que haber una forma, tío, clara. Es que, tío, ese espadazo es muy sospechoso. Es que ni siquiera me quita vida.
Es que ni siquiera me quita vida. Es que ese pedazo tiene que estar hecho para destruir los Gracias pilares. Gracias por tantas horas de diversión. Seguiré soñando con mi canción personalizada. Gran persona, mejor Norman. Muak. Muchas gracias, amigo. Muchas, muchas gracias por esa donación tan hermosa. Muchas gracias y por recordarme la voz tan maravillosa que tiene. A ver. Muchas gracias, a ver. No puedo saber tu nombre porque no sale bien. No sé por qué esos mensajes personalizados no salen. Pero lo de la canción personalizada lo estudiamos para algún día. A ver si podemos volver a hacerlo cuando seamos. A ver. Venga, ni me voy a mover. Es que paso. Ahora sí ha roto cosas. No lo he entendido bien antes. No he entendido bien. Vale. No he entendido bien por qué ahora se ha caído y antes no. No lo he entendido bien. Vale. Ok. Vale, soy el puto amo, ¿eh? Soy el puto amo universal. ¿Qué facilidad tengo para analizar las cosas? Soy el puto amo universal. Es que ni he dudado un segundo. Se me ha ocurrido la primera. Soy el puto amo. Vale. Pues aquí estamos en el puentecito. Ven para acá. Que te va a salir un piojo. Un piojo que te va a querer muchísimo, amigo. Un piojo, la culpa es tuya por tener tanto pelo. Ven para acá que te voy a dar un piojo. Ven para acá, amigo. Acércate un poquito más. Mira, me agacho. ¡Eh! ¡Eh! Coño, quería agacharme y ha metido un salto, ¿eh? Pues se ha cargado el puente. ¡Vamos! Que tiene más partes. Vale. No va a ser tan sencillo. Descansa, descansa, cabezón. Vale, descansa. Vale. Me pareció ver otro. ¿Dónde fue? Creo que era en la espalda. Quiero recordar que era en la espalda. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Pero ¿por qué no se ha agarrado? ¿Por qué no se ha agarrado? ¡Por favor! Vale, ahora igualmente es fácil llegar otra vez arriba. Pero ¿por qué no se ha agarrado? Es que no lo entiendo. A ver, yo antes vi... No sé si era por el hombro o por ahí arriba. ¡Ah! Mira dónde está. Mira dónde está, ahí en el brazo escondido, vale. Vale. No hay problema, gente. Si es que en el suelo podía ver mejor dónde era. Está todo controlado. Lo he hecho a posta. No sabía que lo he hecho a posta. Ven para acá. Vale. Tío, voy a tener que quitar las notificaciones. Agradezco vuestro amor en la Play. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Pero qué está ocurriendo hoy? Se me ha jodido el mando. Se me ha jodido el mando.
Venga, vámonos. Vámonos. Las grandes victorias siempre tienen grandes problemas. Vale, vámonos que nos vamos. Ya me da cuenta, era por el otro lado, perdón, 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 perdón. Estoy cogiendo de los nervios con lo del nivel de batería, ¿eh? Ahora es que no sé por qué se me ha roto el cable. El cable no para de conectarse, desconectarse, conectarse, desconectarse, y creo que está haciendo locuras al mando. Tengo que saltar. Es que no tengo que saltar. Creo que tengo que llegar hasta... Era más o menos por el hombro, ¿no? Ahí estamos. ¡No! ¡Ay, Dios! Que casi me da un infarto. Ya está casi, venga, aguanta. Ah, que no. Creía que lo había matado ya. Vale. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, amigo? Vale, por aquí no tiene pinta de que se pueda hacer absolutamente nada. Así que me voy a tener que... Así que me voy a tener que caer. Este es complejo, ¿eh? Es complejo averiguar qué hay que hacer con este bicho. No tengo ni idea. Me voy a tener que caer, me caigo. Vale, ok. Ahora no tiene espada. Piririm. Vale, pero le queda todavía un punto donde atacar. No sé exactamente dónde. En la mano, ¿no? Es en la mano, tío. Es en la mano. ¿Cómo llego hasta la mano? A lo mejor ahora... Vale. Es en esa mano. Lo he visto. Que me intente coger. He visto algo en la mano. Lo habéis visto, ¿verdad? ¿Lo veis? ¿En la otra hay algo? No, es en esa mano 100%, tengo que llegar hasta esa mano. La pregunta es cómo. No tengo ni idea. Y tiene pinta, obviamente. Tiene pinta, obviamente, de que no tengo que volver a subir. Pero quizás... Ven. Vámonos, que nos vamos a volver. A lo mejor desde aquí sí me tengo que tirar esta vez. Hola.
Exacto. A lo mejor ahora sí intenta cogerme. Antes intentaba meter un espadazo. A lo mejor ahora sí intenta cogerme. Ven para acá. Intenta cogerme. O tengo que saltar en... Es que claro, yo no sé si tengo que saltar o... Es que puede ser cualquier cosa, gente. Esto no es ahora un razonamiento lógico. Ahora puede ser cualquier cosa. Ahora puede ser cualquier cosa la forma de atacar a este. Claro, pero lógico sería hacerlo desde sus manos. Tiene manos grandes como las mías, pero... A ver. Primero voy a ver si me puede... Si me intenta coger o algo. Si me intenta coger... Si no me intenta coger, me largo. Ahí está. Sí, 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 que me va a intentar coger, ¿verdad? Me va a meter un puñetazo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa aquí? Tío, yo no entiendo este combate, tío. No entiendo, no entiendo bien. Un poco cualquier cosa, ¿eh? Todo mi respeto. A ver, vamos a pensar. Tío, salta. Vale. Aquí seguimos en las mismas, ¿no? Vale. Sí, 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 o sea, es que seguro tiene que ser así. Mira, viene la policía, viene la ambulancia. Tiene que ser así, creo que tengo que volver a saltar a la cabeza. Un combate un tanto extraño este, ¿eh? El que más me ha gustado, yo creo que uno de los combates que más me ha gustado ha sido el del león. Yo creo que ha sido más divertido, ha sido... Era más o menos obvio, pero era bastante divertido. Este es un poco raro, pero no está mal, no está mal. Venga, ven para acá. Claro, es que claro, no me he fijado que se le ha roto la armadura. Se le ha roto la hombrera. Ahora lo lógico es que sí que pueda subirme. Eso no me había fijado, fijarlo contigo. Vale. Relax. Que no sé si voy a tener suficiente fuerza. Vale. Ahí está. Quieto parado. Yo, tiene que tener fuerza el tío para hacer esto, ¿eh?
entiendo por qué tengo tan mala suerte, gente, no entiendo. El otro mando sí que lo tengo roto. El otro mando es el que cuando empezamos a jugar, ¿os acordáis que el muñeco daba vueltas? El otro mando sí que tiene el joystick roto. Solamente me queda este. Y no sé por qué no me carga bien. Y yo, dejadme. Os agradezco las solicitudes, tío, pero. ¿Cómo se quitan las solicitudes, tío? Notificaciones, ¿hay alguna forma de quitar las notificaciones, tío? Thank you.
yo. Coño, voy a para abajo, tío, si no me deja saltar para abajo, tío. Cosa que la que estoy haciendo. No deja claro, tío. Este combate no deja claro ninguna pista, no deja claro nada, tío. No deja claro nada. No, no sé, tío. Es como... Tiene que ser así, es que no hay más huevos, tío. Que tiene que ser así, tío. Si no, ¿cómo coño va a ser, tío? Es que no tiene sentido. Pero es que no me deja moverme. Ahora me deja moverme. Se me vuelve a acabar las fuerzas. Es que no tiene sentido. De la cámara. Tío. Tío. Tío.
Tío, no. Coñazo, tío, vaya coñazo de monstruo, tío. Vaya coñazo de enemigo, tío. Vaya coñazo de enemigo, tío. Porque no. Que me quede en el suelo, tío. Vamos a ver, tío. Que me quede en el suelo, ¿cómo, tío? O sea, es que en el suelo no puedo hacer nada. En el suelo, ¿cómo, tío? Aquí no puedo subir. ¿Cómo coño me subo a la mano, tío? Si es que no llega en un salto. El caballo no llega aquí. He llamado 40 veces al caballo. No puedo hacer nada. ¿Cómo llego a la mano? Lo del suelo, ¿me lo decís en serio? O sea, ¿de verdad se puede llegar desde el suelo? Porque es que... No se puede llegar desde el suelo. Antes lo hice bien. Lo que pasa es que es muy aleatorio, tío. A no ser que haya alguna forma que se me esté escapando. No tengo ni idea de cómo se hace, tío. Y es que la forma que he encontrado de hacerlo, que es la más lógica, tienes un... Vamos, es casi imposible, tío. Se te va la energía en cero coma. ¿Y ahora por qué contra se va el bicho, tío? Vente para acá. No entiendo por qué este bicho es tan complicado. O sea, tan complicado, no tan... Si de verdad hay una forma de agarrarse en la mano desde aquí, no tengo ni idea de cuál es. Pero ni idea. Y el juego no te deja ni mínimamente claro al codo primero, melón. ¿Cómo al codo primero? Si por la rodilla, ¿se puede subir por la rodilla? A ver, ya solamente por orgullo. De la otra forma puedo hacerlo. Pero ya por orgullo. Quiero ver. Ahora sí me mete un puñetazo. Eso de que ahora sí me mete un puñetazo. ¿Por qué me acaba de meter un puñetazo ahora? ¿Me puede explicar alguien por qué me ha metido un puñetazo ahora? Por aquí, ¿no? Cuando mete el rodillazo en la... vale. Vamos a ver. No, es que si me meto otra vez el puñetazo, GG. Pero es que no sé por qué.
un sentido, tío. Llevo media hora antes, media hora haciéndolo. Vale, gente, me he echado un poco de agua en la cara. Me he echado un poco de agua en la cara. Vamos a relajarnos un poco, que es el último coloso ya. Vamos a relajarnos un poco. Me ha entrado una frustración muy grande. Muy, muy, muy grande. Ha sido un cúmulo de cosas. Un cúmulo de cosas que no puedo explicar. Ha sido un momento de agobio muy grande. Y pido disculpas. Os pido disculpas porque no me gusta estar así. Entre que he visto 18 millones de notificaciones enviándome solicitud de amistad mientras estaba jugando la partida. Entre que el mando no paraba de desconectarse, no paraba de desconectarse. Y ya estoy viendo que este segundo mando, porque el otro se me ha roto ya. Y este segundo mando también se me va a quedar roto. No sé exactamente por qué, pero no me funciona, me va mal y se va la batería. Bueno, básicamente no es que se vaya la batería, es que no carga. Y cuando no carga, de repente, pumba, empieza a hacer cosas raras y se queda el mando pillado. Ahora parece que ahora me ha respetado esta última vez. Parece que ahora está cargando bien. Menos mal, espero que dure. Entre eso y después que el boss no tiene ningún sentido, hasta ahora ha sido el combate de boss que menos me ha gustado. Con mucha diferencia no ha tenido ningún sentido, nada de nada. No ha tenido ningún sentido, nada. Durante todo el combate nada ha tenido sentido. No, es todo cruzar los dedos y ir probando cosas hasta que una de repente salga. Ninguna tenía casi la más mínima lógica. Y lo del puñetazo ya no he entendido nada, porque llevaba media hora y lo único que hacía es darme pisotones. Y de repente me mete un puñetazo. Vale, ok. Vale. Bueno, no lo hemos pasado. Me he frustrado mucho. Os pido disculpas. Os pido disculpas. No me gusta frustrarme, pero de verdad me ha entrado un agobio muy, pero que muy grande. Ha sido un cúmulo de cosas que no me ha gustado un pelo. Dicho esto. Ica Cristo y Sistí, mola.
Bueno, estáis ahí hablando. Menos mal que estáis ahí conversando entre vosotros. Ole, pinche putita, disfruta de tu nación, te amo. Negato Uzumaki. Muchas gracias, Negato Uzumaki. Vale, volvemos a la normalidad. Iba a decir a la Navidad. Solman, tienes unas manos muy grandes y maravillosas. ¿Lo veis? Kevin, Kevin, con eso sí, con ese tipo de cosas. Con ese tipo de cosas sí que me pongo contento. Con ese tipo de cosas sí me pongo contento. ¿Qué jugarás luego de Shadow? Pues no lo sé. Posiblemente, no sé si Resident Evil 4 o Resident Evil 4 lo dejaré para un día. Tengo ya encargado el God of War, que va a ser un gran juego para jugar. Intentaré jugarlo de seguido y poco más. Gracias, Supremus. Of course, mi amor, para eso estamos. Oye, ¿por qué? Ah, vale, perdona, perdona. Yo me he equivocado de pantalla. Ahí está. Vale. Te quiero, yo también te quiero, Sona. Tranquilo, Selma, aquí hablamos entre nosotros. Me parece bien que cuando estoy en momento de crisis, en momento de crisis emocional y mental, tengáis otras distracciones más hermosas como charlar. No hay nada más maravilloso que charlar. Por eso no me gustan las discotecas, porque no se puede charlar. Y no soy bueno bailando, pues por eso, lógicamente, odio la discoteca. Y si encima ya os digo que no me gusta la música comercial de hoy día, pues imaginaos. Vale, tiene pinta de que va a ser incluso aquí, ¿no? ¿O no? A ver. Me he echado agua por toda la cara porque de verdad estaba ardiendo. Estaba ardiendo de odio en mi interior. El odio es malo. Por aquí fue donde nos enfrentamos al primer coloso, ¿no? Ahora no tengo mucha idea de dónde tengo que ir. Aquí no puede ser, porque aquí es donde me enfrenta al primer coloso. Tenemos que buscar algún tipo de pasaje. Vale, está para la izquierda. Lo que ahora no sé. Porque este sí tiene pinta de ser más complicado de encontrar, porque es el último. Igual hay que ir por aquí. Que encontrar algún lugar donde meternos. Por aquí tampoco va a ser. Vale. Usa el mapa. ¿En serio hay un mapa? Acabo de descubrir a estas alturas de que hay un mapa, tío. A estas alturas descubro que hay un mapa, vale. Por pura lógica tiene que ser donde están estas nubes de aquí abajo, ¿no? Que es el único sitio así grandote que me falta por ir. O en medio del bosque también puede ser. Vamos a ver si... Claro, pero ¿cómo llegamos abajo del todo? Vamos a apostar y vamos a ir para la derecha. Tío, con el mapa esto es más fácil, ¿eh? ¿Por qué no me dijisteis en ningún momento que tenía un mapa? ¿Por qué? ¿Por qué no me dijisteis? Es que hago así y me dice mi ubicación y todo. Es que con esto es muy fácil. Y esto que son como logros, ¿no? Alerta secreta de ataque con metal normal. Vale. Es una mano P. ¿Qué dominio jugabilístico más épico? Pues sí, me lo he pasado sin mapa. Me lo he pasado sin mapa, ¿cómo os quedáis? Bueno, vosotros aprendáis, oye. Aquí, según esto, hay un pequeño hueco para pasar. Y aquí no veo ningún pequeño hueco, ni grieta, ni nada. ¿Será por aquí? Por aquí sí hay una grieta, ¿verdad? Sí. Por aquí sí puedo ir. Vale. Vamos a apostar yendo por aquí. No es por aquí, habrá que ir por el otro lado. Vale, aquí. En ambas direcciones me vale. ¡Iván Salguero! Utiliza tu poder de Dios Manal. Muchas gracias, amigo. Tampoco era tan obvio que tenía un mapa, ¿eh? Tampoco era tan obvio. ¿Por qué? Porque está en este botón
Que normalmente es para los mapas en los videojuegos de Play 4. Vale. Pero estaba en este botón que, aunque sea el botón del mapa de los videojuegos de Play 4, en ningún momento te dice que tienes un mapa. Y yo qué sé, tío. Yo normalmente, en toda la vida, los mapas han sido en el botón Start o en el Select. Y ninguno funcionaba. Y este. Tío, que no ha dicho nada de mapa. Que me lo pasa sin mapa. Que sabía que había un mapa, pero me lo pasa sin mapa porque soy el puto amo. Ya está. Fuera discusiones. Vale, ya estamos llegando. Qué bonito paisaje. Él es el dios. Kevin Sedamanos, muchas gracias, Kevin. Hola, Rocco. No puedo bajar por aquí sin. Ah, sí, puedo, sí, puedo. Muchas gracias, Kevin Sedamanos. Grande nombre, gran nombre. Kevin Sedamanos. Nombre banal. Vale, esto es sospechoso. Joder, ahora abro el mapa todo el tiempo. Es que es un gozo el mapa. A ver, allí hay un camino. Que es el camino donde estaban los humanos. Que aparecieron cuando me cargué al 13º coloso. Vale. Ah, no, no. Lo he dicho por decir. Y no, esto parece ser que es una puerta. Una puerta épica. ¿Hacia qué lugar? No lo sé. Vaya salto. ¡Soul King! Eres puto amo, los hermanos ánimos. Después de terminar este juego tendrás manos de. No lo he leído, pero luego lo leeré. Ojito, que por aquí no es. Tío, me he echado agua. Me he echado agua en la cara. Y ahora me pica toda la cara. Es increíble el agua que tengo en esta casa. ¿Os acordáis ayer, o no sé si fue ayer o antes de ayer, que dejé el grifo abierto un buen rato? Eso es lo que ocurre. Sale verde el agua. Hasta que no dejas un rato el grifo abierto. Pero es que. Lo primero que se me ocurrió fue llamar al fontanero. Pero es que pasa, creo que en todo este edificio. Y tendría, lo que tendría que hacer, no llamar al fontanero, tendría que hablar con el tío, porque mi hermano también le pasa. Tendría que hablar con el dueño de la mancomunidad. Con el dueño, con el alcalde, ¿cómo se llama? Bueno, vosotros me entendéis. Y que solucione este problema porque lleva pasando años, tío. Parece muy lamentable. Que después siga hecho agua si no sé qué. Oye, aquí este es el típico sitio donde hay una lagartija. ¡Dubraska! Y si es que no me queda claro, hoy terminaron de entender que eres el putísimo amo. Muchas gracias, Dubraska. Muchas, muchas gracias. Grande Dubraska. Momento, me estoy perdiendo. Me estoy perdiendo básicamente porque me estoy distrayendo entre lo del agua y entre Dubraska siendo tan maravillosa. Vale, vamos a subir por aquí. Ahí se supone que habrá otra lagartija, ¿no? Si la veo, la mato. Si no, me voy. No tengo tiempo para lagartijas. Aunque soy lagartijo. Que alguien me explique por qué no se ha agarrado. Porque he dejado pulsar el botón de agarrar. Que alguien me explique porque es que estaba huevo. O sea, te ponen eso ahí y lo primero que se te ocurre es saltar. ¿Por qué ahí, por ejemplo, no se ha agarrado? No lo entiendo. ¿Por qué ahí no se agarra y en otro sitio sí? Joder, en serio, tío. Y yo, es que no tiene sentido que pongan eso así, tío. Vale que me he ido muy a la aventura, muy rápido. Ok, me parece, o sea, es lógico. Pero, tío, dime tú, o sea, dime tú, ¿para qué mierda pones eso así, de esa forma? Si concretamente es el único sitio, el único soporte de todo el juego que no te puedes agarrar. Explícamelo. ¿Qué burro ni qué burro? No, qué burro no, es que no tiene ningún sentido.
Muchas gracias, Marco FF26 Stargo. No tiene ningún sentido, eso sí que está mal. Eso sí que es un fallo de diseño. Y no lo digo en plan picado ni nada, eso es un fallo de diseño a niveles absurdos. A niveles de coger al diseñador y decirle: tío, has diseñado un juego guapísimo, pero tienes una burbuja en el cerebro. Una burbuja en el cerebro que te hace hacer cosas muy extrañas. El último coloso es mucho de escalar. Y ya vi que le dijiste a Pato que yo no quiero casarme contigo, pero tú eres el que no quiere venir por mí. Oh, qué bonito, Anirrum. ¡Nuevo patrocinador, Soul King! Me alegra verte como patrocinador, amigo. Ay. Había un altar para grabar la partida. Ah, que sí. Vale. Yo soy friki. Grande Soul King. Grande Soul King. A ver, ¿estoy yendo bien? Vale, voy a guardar en el altar de allí. Yo ya, es que se me había olvidado que en los altares puedes guardar partida, tío. Ahora ya para mí los altares esos son para matar lagartijas. Vale. De todas formas, no pensaba en ningún momento, bajo ningún concepto, que me iban a matar. Pero bajo ningún concepto. O sea, no pensaba que sea un fallo del juego, que hubiera habido ahí un fallo del juego. Me dicen que tengo que saltar con el caballo, que da igual, que si tú pones en este juego que te puedes agarrar a todos los salientes, a todos los pilares, a todas las cosas que estén así un poco sobresalidos, o sea, que te puedas agarrar con las manos, y pones uno que es ultra obvio, ultra super mega obvio, que puedes alcanzar saltando, y cuando saltas no se agarra, o sea, es tan sencillo como poner que te puedas agarrar y después descubras que tienes que ir por huevos con el caballo. Está mal. Os pongáis como os pongáis, está mal. A ver, lo que está mal también es que tengo que ir por aquí, ¿no? Vale. Tío, vaya vuelta, tengo que dar más absurda. Vale, vámonos, que nos vamos. Ahora sí, ahora más, no sé. Te dejo un pequeño aporte, me caes bien, cabeza. Muchas gracias, de 8 Mart. Muchas gracias. Me alegra caerte bien, más que el aporte incluso. Me gusta bien caer bien a las personas. Me gusta mucho caer bien a las personas, quiero decir. Grande de 8 Mart. Vale, ya damos la vuelta por aquí. Y yo. Ahí está. Seguro que había un camino más corto. De hecho, podía haberme ido por el otro lado. Pero bueno, me gusta pasear, me gusta ver el paisaje. Me gusta ver el paisaje. Gente, estamos a punto de terminar el juego, ¿eh? Ojito, ¿eh? Sí que es verdad que este tramo final, este directo, o sea, ya creo que si hubiera hecho las cosas en condiciones, podría haberme pasado ya el juego. Con eso lo digo todo. Pero hoy está haciendo un directo de accidentes. Un directo de los que hay de vez en cuando. Cuando digo de vez en cuando, digo casi siempre. De accidentes técnicos, de accidentes manales. No como ayer, que ayer en el I Wanna Be, ¡buah! Ayer gané en el pinturillo. En el I Wanna Be me salí. Vino hasta una fase de Sonic. Una fase de Sonic y ni eso pudo conmigo, ni eso. Ni una fase de Sonic. Ni el amigo Dr. Robotnik pudo. Y ahora estamos en la fase Pokémon, una fase muy divertida que jugaremos pronto y terminaremos pronto. Estamos a punto de pasarnos los dos juegos que estábamos ahora, ¿eh? El I Wanna Be y el Shadow of the Colossus. Sé que voy a ver el final del juego a la primera. Pero a la primerísima, Barbero Mick. A la primerísima. Muchas gracias, amigo. Grande Barbero Mick. Me tienes que afeitar la barba. Lo voy a decir siempre cada vez que te vea. Me tienes que afeitar la barba algún día. Vale. ¡Ey! Ahí está. Gracias, Barbero Mick. Va largo, ven para acá. Tío, si no supiera que se llama Agro, yo diría que se llama Arrow. Que además es un nombre chulo también. Arrow. Ay, pobre caballo. Lo tiene sobreexplotado el pobre. A ver.
Supone que por aquí se puede guardar la partida. En un pequeño altar, ¿no? ¿Dónde está el altar? ¿Dónde se guardaba la partida? Aquí. No. Tío, ¿cómo? Aquí es donde se guarda la partida, ¿no? ¿Cómo se guarda la partida? Es que ya ni me acuerdo, porque nunca la he guardado. Ahí está. Vale. Vale. Ahí puedo llegar, yo creo que de un salto puedo llegar. ¡No! Lo habéis creído. A ver, vamos a empezar. Vale. Ven para acá. Ahí está mi caballo. Venga, cogemos carrerilla y dale para adelante. Como los de Alicante. Vámonos, 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 vámonos. Salta. Ahí está mi caballo. Vámonos épicamente. Vámonos épicamente. Sí, señor. Señor. No. Corre. No. 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 No puede ser. Ya no me gusta este juego. ¿Cómo pueden ser tan malas personas? ¿Qué acaba de pasar, tío? Agro, tío, no. Tío, Agro, no. Con todo lo que hemos pasado juntos, se han cargado al caballo, pero... Madre del amor hermoso. Muchas gracias, Coloso 990. Me ha subido un poco los ánimos. Porque vaya tela, me acaba de dejar roto. Mi pobre caballo, lo que hemos pasado juntos, por favor, tío. Espero que merezca la pena la novia, ¿eh? Espero que merezca la pena toda la que estás liando, cabezón. Espero que tengas una novia que sea la puta ama universal. Espero que sea multimillonaria y te mantenga para toda la vida o algo así. Porque si no, no tiene ningún sentido la que estás liando, cabezón. Espero que sea una experta del Kama Sutra y una experta de todo. Porque es que no, es que me estoy enfadando mucho. Lo del caballo me ha enfadado mucho. Que te cargues a 40 colosos inocentes y demás, pues todavía lo puedo llegar a aceptar. ¡Keko! Un saludo, Keko. Muchas gracias. Vale. Vale. Por aquí no puedo llegar. O sea, obviamente tengo que llegar hasta ahí, pero de un salto no llego. De hecho, de un salto me mato. Y no tengo ganas de matarme de nuevo. Tengo que llegar o por arriba. Espérate. ¡Ey! ¡Hola! Bueno, ha sido un poco raro eso. Pero vale. Continuamos para bingo.
Estoy un poco perdido, ¿eh? Creo que sigo traumatizado por la muerte del caballo. Creo que sigo traumatizado. Por ahí arriba, quizás. No, por aquí arriba. Vale. Vamos a buscar primero el punto donde tengo que ir porque no tengo ni idea. Tengo que seguir escalando. Pues entonces, a ver. Gracias, Marcos. Ah, vale. No sabía que se podía trepar por aquí. Gracias. Trepa por lo verde, me han dicho. Vale, bonito detalle. Muchas gracias, Marcos. FF26 Start. ¿Hasta dónde podemos trepar? Que no sé si... Tío, es que esto es muy, muy extraño. A ver, se supone que por aquí puedo ir porque es que me ha dado la sensación de que he llegado hasta aquí por un fallo del juego. Pero igual no. Igual no, igual es por aquí. Vamos a ver. Trepamos por lo verde. Trepa, amigo. Pero no hay ningún... O sí, o puedo llegar hasta ahí arriba. A lo mejor puedo llegar hasta ahí arriba. Sí, de hecho aquí hay algo. ¿Qué he cogido? Ahora. Vale. O sea que aquí esto solamente sirve para eso, ¿no? Supongo. Tío. Me estoy enredando demasiado para esta parte, ¿eh? Vamos a ver. A ver, hay que trepar. De eso ni duda. Y tiene que ser posiblemente por aquí. Sigo sin saber qué es exactamente lo que he cogido, pero bueno. Me gustaría que diesen más detalles. Pero si no puede ser, no puede ser. A ver, vamos para arriba. No puede haberme pasado lo que ha pasado ahora, tío. No puede haberme pasado, tío. ¿Qué es lo que me ocurre hoy? Todo lo que me pueda ocurrir hoy, todo, absolutamente todo lo raro que me pueda ocurrir hoy, me va a ocurrir. Me va a ocurrir. Yo no he visto que había ahí un agujero. Yo no lo he visto. No lo he visto. ¿Por qué no lo he visto? No lo sé. Es una gran pregunta. Pero yo ahí no he visto un agujero. Ahora sí lo veo. Ahora sí lo veo, vale. Y yo llegué a ver otro agujero ahí. Y yo salta, pero... Ahí está. Vale. Vale.
Soy el mejor videojugador de Shadow of the Colossus, ¿eh? Yo no sé por qué, o sea, yo por probar que no quede, o sea, por probar que no quede, yo voy a enviar este gameplay entero, lo voy a enviar a la Academia de los Speedruns, al Guinness de los récords de los Speedruns, por si por casualidad, sin querer, sin darme cuenta, he batido el récord de Speedrun de este juego. Puede ser, no lo sé. A lo mejor lo he conseguido. Por intentar lo que no quede. Si me dicen que no he conseguido el récord, que he quedado el cuarto del mundo, pues todavía puede pasar, no sé. Eso que me llevo. Vale, vamos a escalar por aquí. Seguimos avanzando. ¡Ey! Me da mucho miedo, ¿eh? La lluvia me da más miedo. Uf, nos espera una buena, gente. Nos espera una buena. Vale, pues ahí estamos con los puños de fuego. Sin música siquiera. Hola, 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 tranquilo, tranquilo, cabezón. Tranquilo. Tío, pero si me he cubierto detrás de la muralla esta, tío, de la columna. Aquí no me puede dar. Vale. Me da un poco de miedo este cabezón, ¿eh? Me da mucho miedo. A ver, tengo que llegar como sea. No puedo parar de pensar en el caballo, pero bueno. Tío, me deja avanzar. Qué miedo, tío. Esto... Vengo de ahí atrás, ¿no? Camino a la derecha y sigue apuntándome. Está muy enfadado el coloso, ¿eh? No sé por qué está tan enfadado. Un poco me da. Vale, vamos a ver. Vengo de aquí, no cabe duda. Vengo de ahí. Ahí no me puedo cubrir, tío. Porque realmente... No. Vale, he muerto. No pasa nada. Pero bueno, tampoco era una idea muy, muy disparatada. No era un disparate el cubrirme detrás de eso. Vale. Está claro que de buenas no me deja pasar. Por aquí vengo, ¿verdad? Yo, qué cabrón. Que tiene puntería el cabezón, ¿eh? De ahí vengo, ¿verdad? ¿O vengo de atrás? Porque ahora no me queda claro dónde vengo. Vale, aquí puedo escalar. Espérate. Lo que sería... Claro, vengo de aquí, tío. Entonces, vale, ahí... Vale, entonces el otro sitio no había ido. Vale, vale, vale. Vamos al otro sitio. Que hay como una especie de sitio para bajar.
Creía, había visto este agujero al principio, pero creía que había venido de aquí. Vale. ¡Coño! ¡Qué susto me ha dado! Vale, 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 vale. No sabía que estaba ya aquí. Ok, despierta, cabezón. Vale. Está la cosa jodida, ¿eh? Perfecto, continuamos. Continuamos. Muchas gracias al arquitecto que construyó toda esta parafernalia. Que si no la hubiese construido, ni de coña podría cargarme el coloso. Vale, por aquí sí puedo subir, ¿no? Tiene toda pinta de ser, ¿no? Parecía que podía subir por ahí. Vale, pero por aquí sí. Prepara el salto. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Tío, tienes que llegar hasta ahí, o sea, tiene que llegar. ¡Corre! ¡Uf! Vale. Vale, quédate aquí, que está muy enfadado. Ahora hay dos preguntas, hay dos caminos. Vale, aquí no me da, me protege. Yo, pero ¿qué, por qué no salta? Es muy raro eso. Vale. ¡Corre! Vale. Estoy cerca, estoy muy cerca. ¡Corre! ¡Cojones! Vale. No era buena idea esa. Vale. Pero había que intentarlo. Por aquí sigo jodido. Tío, qué cabrón, ¿cómo coño? O sea, ahora dispara, no dispara así. O sea... No entendía por qué me ha disparado ahí. O sea, ahora dispara cada X tiempo, no dispara en plan cuando te ve. A ver, me quedo aquí quieto. ¿Se supone que me dispara cada X tiempo o cómo va la cosa? No sé exactamente cada cuánto me dispara. Y ahora no me ha disparado. Espérate, a lo mejor es que está mirando, tío. A lo mejor es cuando aparta la vista o algo así. No, mira todo el rato. Vale, por lo menos estoy recargando la vida. Voy a esperar un poquito más, que se recargue un poco más. Por lo menos para que no me mate de un golpe. Mira, voy a dar un flechazo. Toma.
Tira un flechazo para vengarme. Toma. Oh, ese se lo comió. Vale, ahora vamos a pensar, gente. No me deja ir por ahí. Hago así. Ahora parece que sí me deja. A ver. ¡Corre! Yo, que te tropiezas, cabezón. A ver. Una, dos y tres. No llega, tío, no llega. Me está enfadando el coloso, me está enfadando mucho. No es bueno enfadarme. No es bueno enfadarme. A ver. Vamos, primero, este es fácil. Pero ¿por qué ahora me...? Hay algo que no he pillado, Hay algo que no he pillado. Hay algo que no he pillado. A ver, descansa un poco. Hay algo que no he pillado, gente. Descansa, sube vida. Mídele bien el timing, pero si el timing no tiene timing. Explicadme qué timing tiene. Si ahora mismo no me dispara, cuando asomo me dispara, pero tarda un poco en disparar. ¿Por qué me dispara cuando le da la gana antes y cuando le da la gana después? No lo entiendo, porque ahora no dispara. Si fuera algo de timing, sería fácil. No se trata de timing. Se trata de... Esta es la que no me gusta, esta es la que no entiendo. Es que si ruedo se queda mucho tiempo parado, tío. Tengo que rodar en el momento final. Me estoy diciendo que ruede, no sé, tío. Antes he rodado en el momento final y me sigue dando. No entiendo bien el modus operandi. Y tampoco entiendo bien por qué. Descansa, cúrate. Ah, no para de disparar. ¿Por qué no para de disparar ahora? Ah, ahora se tranquilizó. No, no se tranquiliza. Ahora se ha vuelto loco. Ahora se ha vuelto loco. Tío, deja de disparar un rato, por favor. Ahora ni me ha disparado, tío. Tío, pero si he llegado. He llegado, tío. Tío, es de otra forma. Decidme si es de otra forma, porque voy a seguir intentándolo. No sé, eso, lo lógico es que sea como lo estoy haciendo, ¿no? Como este juego tiene un montón de cosas súper raras, tío. Tres, una, dos. No entiendo, tío. No entiendo. Que no entiendo, tío. No entiendo, tío. No sé qué estoy haciendo mal, sinceramente. No sé. Voy a intentar iluminarle con la espada o algo, tío. Vale. Bueno, vamos a pensar que es el combate final. Que es el combate final y algo de dificultad tendrían que ponerle, obviamente. De momento está siendo complejo, ¿eh? O sea, complejo en el sentido de...
sé, tío, de que haga lo que hagan, me da de cabezón. Pero, tío, ¿por qué? A veces me dispara antes, a veces me dispara después. Yo no sé si me estoy perdiendo algo, ¿eh? No sé si me estoy perdiendo algo. Es que no, de verdad que no sé qué estoy haciendo mal. Si supiera que estoy haciendo mal, pues intentaría mejorarlo. Pero es que no sé lo que estoy haciendo mal. No entiendo por qué a veces me dispara antes, a veces me dispara después. Vale. Vale, eso es lo de la finta. Pero es que mira, voy a hacer una finta. Es que la finta no es inteligente. Es que, porque mira. O si es inteligente, igual si es inteligente. Es que lo probé antes, lo de la finta, y no me salió. Ni con finto, ni con finta, ni con finto, ni con fonto, ni con fanta de naranja, es que no. Por cierto, me dijisteis algo de que me agachara. Así se supone que recupero antes la vida. Por aquí me dicen que me tengo que agarrar al saliente, pero no lo creo. ¿Para qué saliente? Si aquí no hay saliente. El único saliente que hay es el de ahí, y no me da tiempo a llegar hasta ahí. Madre mía. Vale, Ah, mi pregunta es, me tiro por aquí, ¿no? Vale, ya estoy aquí, a la primera. A la primera, sí, señor. Aquí ya no puede dispararme, ¿a que no, cabezón? Vale. Pensemos. Te doy un espadazo así. Ya solamente por lo que me has hecho pasar aquí. Que seguramente ni te duela. Pero igual pasado mañana te entre un calambre. Un calambre o algo así en eso. Ya es un poco. Ya te he hecho algo. Vale, a ver. Vamos a ver. Vengo de esas escaleras. Bien. Está claro que contra este tío. Contra este tío tengo que hacer algo de escalar, ¿eh? Vale. Mira. Vale, no llego, pero por ahí van los tiros. No llego, pero por ahí van los tiros, fijo. Cómo llegar hasta ahí. No lo vuelvo a intentar. Y desde el otro pie tampoco, ¿no? Ey, no te caigas, cabezón.
A ver, vamos a pensar. Que hoy eso de pensar no se me está dando bien. Eso de pensar no se me está dando nada bien hoy. Hoy todo menos pensar, eso seguro. Aquí tampoco se puede agarrar, vale. Se acercan y se alejan, a lo mejor ahí sí puedo, ¿no? No creo. Se aleja y se acerca. ¿Llego o no llego? Igual no llego, ¿no? No, no llego ni de coña. Tío, pues espérate. Porque aquí no me puedo agarrar, supongo. Tampoco. Y por la espalda. No hay saliente. No hay saliente. No hay saliente. Joder. Ah, mira, contras. No lo he visto. Teniendo mala suerte para tomar decisiones. O sea, era, yo creo que la última, la única posibilidad que me quedaba. Ese punto. Pues justo ahí estaba el sitio para escalar. Vale. Ah, ¿puedo llegar? ¿En serio? Hola, hay asaltos. Vale. Vamos. Vale. Aquí guarda energías porque aquí vas a tener que hacer mucho paripé. Guarda energías. Ahí está. Esto va a ser un rato escalando, ¿eh? Porque el coloso es grande con avaricia. Pero está guay, me gusta. Me gusta, me gusta. Por lo menos no se mueve mucho. Eso es importante. Gente, estáis tan mal como yo porque yo estoy podrido, ¿eh? De la garganta y de todo. Estupendo malísimo, tío. Está, los tiempos que están cambiando. Hoy, por ejemplo, ha hecho un tiempo bueno. Que me coge, me come. Se quiere rascar la espalda. Vale. Ahora mi pregunta es, estas son las cosas que me dan miedo, porque no la dejan muy clara el juego. Habrá que saltar. No, ¿no? Porque igual hay que saltar al brazo. De hecho, solamente puedo llegar al brazo izquierdo. O al brazo derecho también. No, 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 de hecho, lo lógico es que tenga que saltar a ese brazo. Bueno. Y obviamente yo no tengo que volver a... Si hay un gesto con la mano. Lo que no sé es si no le puedo quitar más vida, ¿no? No, yo creo que ya le he quitado toda. Pero porque no se agarre bien. Ahí está. Tío, no le... No te queda energía. Dale rápido. ¡No! Verás. Vale.
Descansa, descansa. ¡No! Tío, se va a caer. Uf. Bueno, he recargado un poco de energía. Un poco de aquella manera, pero he recargado energía. Vale. Estoy acojonado, Estoy acojonado porque en cualquier momento me veo de picnic. Date la vuelta, manita. Date la vuelta. Date más la vuelta, date más la vuelta. Que me quedo sin fuerzas. Corre, tío, no. ¡Corre! Que te quedas sin fuerzas. Ahí, quito, quito, quito. Descansa, descansa. Me voy a caer. Pues muy bien. Bueno, más o menos entendí el modus operandi. Pero para que lo de la mano, o no lo he pillado bien, o es un poco aleatorio. Vámonos que nos vamos. ¿Por aquí puedes saltar? Ah, pues sí, puedes saltar. Lento este último combate, Es lento. Es lento, Es sumamente lento. Pero me gusta. Me gusta cómo está diseñado, pero. Pero no me gusta haberme caído, eso es lo que no me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué se ha caído? ¿Por qué se ha caído? No lo entiendo, tío. Eso sí que no lo he entendido. ¿Por qué se ha caído ahí, tío? Tío, es que no entiendo por qué cojones se ha caído ahí, tío. Son las cosas que me frustran, tío. O sea, no he entendido por qué se ha caído ahí. Por ejemplo, mirad, ahí por ejemplo no hay ningún sitio. O sea, no da la sensación de que se pueda colgar por ahí. Súper extraño. Esta vez no me falles, tío, o sea. Descansa un poco.
Y ahora viene. Y ahora no te caigas, tío. Es que no sé por qué se cayó antes. Ahí, aguanta todo lo que pueda, descansa, 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 descansa. Y ahora. Uf, no descansa suficiente, pero bueno. Descansa, 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 descansa. Perfecto, venga, dale ya. Muy bien de energías. Muy bien. Oye, ahora claro. Ahora tiene ahí un llamote interesante. Y por aquí no hay. Aquí ahora debería saltar a algún lado, ¿verdad? ¿Dónde tendría que saltar? Ahí. ¿Lo he hecho bien? Creo que sí. Sí, creo que sí. O no. O aquí era donde estaba antes. Aquí era donde estaba antes. Quiero criticar el juego, pero yo no me estoy quedando con los controles, tío. A veces no salta bien. Vale. Así no estoy dañando, así lo que estoy consiguiendo es que se me acerque la otra mano. Y yo lo ves, es que no salta bien a veces. Yo. Vale. También tiene ahí en los dedos. Sitios para colgarse. Eso me ocurre, tío. Porque obviamente por el fuego, si el fuego está ahí es por algo. El fuego está ahí para que no pueda tocar el fuego. Para que me mande de picnic si toco el fuego. Y la cámara. La cámara. ¿Le puedo dar en el anillo? Tío, no veo dónde tengo que saltar, ¿eh? No me entero, tío. No me entero. No me entero, tío. De verdad, estoy empanado hoy, ¿eh? Estoy empanado, no sé qué cojones pasa, pero no me entero. No me entero. Quiero pistas, es que lo peor de todo es que no quiero pistas. No quiero pistas. O sea, es ya una cuestión de orgullo. De orgullo de empanamiento que tengo. Pero no se me ocurre. Yo, pero. Ahí está.
¿Por qué no salta ahora, tío? Es que no sé por qué a veces salta, a veces no. Descansa, 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 descansa. Vale. Agárrate. Aquí no hay sitio para apuñalarle, pero voy a apuñalar a ver si hace algo. Ah, mira, ha reaccionado. ¿Y esto para qué es? Tío, es que quiero intentar pasar por el fuego, pero es que me va a quemar. Me va a quemar. A ver. Claro, es que me va a quemar, claro que me quema. Si es que es obvio. Levanta la mano, vale. Pero no llego a ningún sitio. Lo suyo sería llegar al otro hombro, que es el siguiente punto. Pero es que no llega ni... ¡Eh! Flecha, claro, tío, flecha. No se me había ocurrido, tío. Estoy empanado hoy, tío. Ya he hecho trampa, tío. Ya he mirado los comentarios. Pero me ha molestado un poco también que me haya tirado, ¿eh? Estoy cansando, tío. Hoy no es un día para hacer un directo. Hoy no es un día para hacer un directo porque estoy completamente ido, tío. No tengo imaginación. No tengo ni imaginación. Hoy echamos un pinturillo y quedo el último. Os lo digo así de claro. Nada, ¿sabéis lo que me ha pasado, creo yo? Ha sido el combate anterior. Lo del mando y eso, tío, me ha desconectado completamente de la partida. Por poner una excusa, pero no por poner una excusa. O sea, hoy estoy siendo lamentable, pero... Pero también es complicado, o sea, todo hay que decirlo. Lo de la flecha es que estaba, o sea, me podía quedar 2 años que no se me hubiera ocurrido. Era como que no tenía arco. En ese momento no tenía arco. Vale. Es que claro, sabiendo lo que tienes que hacer, todo es muy fácil, tío. Pero que se me ha ido la cabeza, que no tenía arco en mi cabeza. Venga, vámonos que nos vamos. Vamos a pasarnos a este cabezón ya. Creo que no se caiga otra vez. A ver. Vámonos que nos vamos. No te cuelgues ahí. Ahí está. Mierda, se ha colgado el dedo, no me gusta que se cuelgue el dedo. Vale. Tío. ¿Qué está haciendo?
que está haciendo, porque no me deja. ¿Qué está haciendo este? Descansa, por favor, descansa. Vale, ahí está tranquilo. Descansa un poco. Deja moverte, por favor. Tío. Ahí está, descansa, por favor. Ahí está. Vale, suficiente. Suficiente, me estoy poniendo los nervios. Es un combate que me estoy poniendo los nervios, gente. A ver. Hay que llegar, lo estoy viendo, hay que llegar a... Espérate, que coja un poco de descanso. Hay que llegar a la frente. Vale, acerca la mano. Pero acerca la mano. O sea, así no es. Esto es para llegar hasta el punto. Espérate. Tío, es que no deja el juego claro, tío, en qué soportes te puedes posar y en qué soporte no te puedes posar, tío. Eso me parece un poco lamentable. Obviamente, si sabes lo que tienes que hacer. Si sabes lo que tienes que hacer. Y ahora porque no salta, tío. Obviamente, si sabes lo que tienes que hacer, pues ya está, haces pim pam pum, tío. Pero si no tienes ni idea de qué tienes que hacer y no te deja claro el juego en qué sitios te puedes posar y en qué sitios no te puedes posar. Porque ahí había claramente un sitio donde lo más lógico era que pudiese. Que lo más lógico era que pudiese agarrarse, tío. Pero vamos, más que lógico, en la parte de la cabeza. No sé por qué no se ha agarrado. Quiero leer comentarios porque no quiero más pistas, pero es que... Me da coraje porque esto es repetir, 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 tío. A ver. En la cabeza yo he visto algún sitio. He visto un sitio que es que claramente te podías agarrar. Me he intentado agarrar y no me ha dejado. Ahora, ¿por qué este tío no? No sé qué está haciendo, tío. Ahora estaba como saltando para el otro lado, tío. No sé qué estaba haciendo. A ver. Descansa, 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 descansa. Pégale. ¿Yo? Tío, este juego. O sea, este combate, ¿qué es? ¿Una lotería o algo así? ¿O...? Imaginaba un boss final épico, tío. No esto, tío. No sé qué está pasando. No sé si ya es desesperación mía o que estoy manqueando como nunca he manqueado. Creo que es una especie de mezcla entre las dos cosas. Y que el boss este es un poco coñazo también. A ver.
Está claro que este juego no está hecho para mí. Pero es curioso porque después los otros combates, muchos de los otros combates, exceptuando averiguar cómo se hacen, cuando he averiguado cómo se hacen, lo he hecho bien, tío. Pero este combate es muy raro, tío. Este combate y el anterior han sido dos combates extremadamente extraños. Y ya empiezo a pensar de que es que tengo el día nefasto. De que tengo el día nefasto, nefasto. Que es más que obvio, pero así. No sé por qué se está cayendo tantísimas veces sin ningún sentido. Venga, vámonos, que nos vamos a cargar a este cabezón. Vámonos, que nos vamos a cargar a este cabezón. Ahí está. Venga. No salta, no salta. Cuando le da gana, no salta, tío. Ahí está. Me la da por saltar. Venga, vámonos que nos vamos. Corre, pero... Corre, 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 corre. Dale. Ahí está. Ahí podía haber descansado un poquito, pero bueno, voy sobrado. Descansa, 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 descansa. Vale. Ahora volvemos a lo de antes. Ahí hay una cosa que parece que como que me puedo agarrar. Que es justo lo que está en, no en su barbilla. Si no, vamos a hacer lo obvio, lo más que obvio. Lo más que obvio es esto. Esto es lo más que obvio. Que es lo que tendría que haber hecho al principio, la verdad. Pero no sé, vi claramente en la barbilla hay un punto donde claramente te puedes agarrar, tío. Queda ya dos golpes pequeñitos. Se mueve mucho, tío. La verdad es que no me da el cansancio. Tío. Vamos. Uno más. Verás, verás que me caigo. Tío, esto es un poco cualquier cosa, ¿no? Ah, a la primera. Puto amo. Lo peor de todo es que ahora me enfrento otra vez contra este coloso, ahora que sé cómo hacerlo, y os lo digo que me lo hago en 5 minutos. En 5 minutos, os lo juro. Pero es que es jodidísimo. Es jodidísimo. Parece que no, pero es jodidísimo pensar en los movimientos, por lo menos en el estado mental en el que estoy. Fácil, fácil, manos, manos.
Thank you.
Coño, ¿en serio? Soy el puto amo, soy un puto dios del mal. Oye, puedo manejar a este bicho bien porque es lento y no me queda muy claro si lo puedo mover siquiera. Ahí está. Tío. Ahí está. Dale, a ver. Dale, 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 dale. Casi. Mete un poco más ahí hacia el lado. No se mueve. Gracias, Marcos. Muchas gracias, Marcos FF26 Stargo. Bonito nombre, corto nombre. Les estoy ahuyentando. Tengo que ir para atrás, por huevo. A ver, es que lo que me extraña es que me haya dejado ir tan para adelante. La verdad que este final es muy chulo, ¿eh? Está siendo muy chulo este final. Y luego vamos a hablar de él. Perdón por quitarle emotividad yendo directamente hacia la luz. Ahora vamos a hacer bien, en plan...
Ya está, gente. A ver, no sé si lo he entendido bien. No sé si lo he entendido bien, pero voy a dar mi teoría sobre el final. El protagonista ha muerto y se ha transformado en caballo. Por ahí va los... No, ahora en serio. Está muy chulo el final. Está muy, muy, muy chulo. Muy, pero que muy chulo. Eso sí, había una cosa que por rumores y tal, creía que al final el tema de los colosos iban a darle una humanidad extra. O sea, como que iban a explicar algo, algún tipo de desenlace, para darle algún tipo de humanidad extra. Lo cual no ha ocurrido. Realmente los 16 colosos son como, según he entendido, las 16 piezas que formaban el dios absoluto del mal, ¿no? Hubiera dado más pena darle una humanidad extra porque, como te lo pintan como malos malísimos. Bueno, eso por un lado. Después, sí que es verdad, ha comentado uno de los... por aquí, por el chat, que una de las razones por la que cuando manejas al dios del mal, que no sé cómo se llama, cuando lo manejas, tiene una jugabilidad bastante mala, es muy lento y ves cómo te van dañando poco a poco y tienes como una sensación, y es cierto, una sensación como de impotencia, de joder, quiero quiero cargarme a todo el mundo y que me dejen en paz, que yo estoy muy a gusto. Y esa es la sensación, la empatía que quieren crear los creadores del juego con los otros colosos, para que veas lo que has estado haciendo con los demás. Y después el final súper bonito, el tío aferrándose a volver con su amada, intentando no ir al pozo de ese que han creado, súper raro, intentar no ir al limbo, toda oscuridad en la que se ha convertido. No le importaba, lo único que quería era estar con su amada, pero ya se había convertido en el mal. Y muchas más metáforas que seguramente ni siquiera habré captado. Pero bueno, al final ha cumplido, el dios del mal ha cumplido con su palabra y ha resucitado la señorita amiga. Así que van a vivir muy felices la señorita con el caballo, muy felices en ese mundo del caos. Me lo voy a quitar, gente.
Ahora sí que es el final, ¿no, gente? Vale. Vale, no he entendido bien el nacimiento la transformación del nacimiento del niño. Supongo que será alguna especie de metáfora sobre el ciclo de la vida. O algo así. Ah, por ahí habéis dicho que Dayo lo explica muy bien, ¿no? Vale, pues luego me miraré el resumen de Dayo. Cuando estoy así tan de risas y tan pasándome un juego con vosotros y tal, tan pendiente de no manquear y tan pendiente de todo ese tipo de cosas, al final se me escapan ciertas cosas, no le presto suficiente atención y se me pueden pasar diversas metáforas, y más con los japoneses, que esta empresa concretamente es una empresa muy, pero que muy metafórica. Le gustan mucho las metáforas en sus videojuegos, todo muy artístico, todo muy hermoso. Esto es una precuela de Ico. Ico nunca me lo llegué a pasar. Ha costado, la verdad que me lo he pasado fácil. Me lo he pasado muy fácil, pero ha sido muy hermoso el juego, me ha gustado mucho. Anda. Ahora está disponible el modo de partida y mundo espejo. Vale, me ha gustado mucho el juego. Mucho, 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 mucho. Es uno de los mejores remaster que he visto en mucho tiempo. Es tremendamente hermoso y no recordaba casi prácticamente nada del juego. Lo hemos pasado muy bien, muy pero que muy bien. Hoy no ha sido el mejor día, ha sido una pena no haber podido disfrutar de unas manos grandes pasándonos el juego, pero ha estado muy pero que muy bien. Y nada. Me dicen mucho por aquí que el bebé es Ico. No me sirve porque Ico sí que lo he jugado porque me compré el juego este de Play 3, el remaster, no era un remaster, era el juego de Shadow of the Colossus y Ico, que venía en un pack para PS3 porque no lo jugué en su día para PS2. Me lo compré y al Ico estuve jugando un tiempecillo y me aburrió. No soy muy fan de ese juego. Seguramente a lo mejor tendría que haberlo jugado más para poder disfrutarlo en condiciones, pero el juego me resultó pesado y lo acabé dejando. El Shadow of the Colossus sí que lo jugué con una chica con la que estaba en aquella época, pero lo recuerdo difuso por varias razones. Bueno, gente, que lo vamos a dejar aquí, ¿qué hora es? Hostia, son la 1:30, tío, qué tarde se me ha hecho. Ni pinturillo ni nada, voy a la cama, gente, directo a la cama. Se me ha hecho tardísimo. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a la gente que os habéis suscrito, patrocinado. Lo has hecho muy bien, cabezón, te amamos, yo también te amo, Soul King. Muchas gracias por patrocinarme hoy. Voy a tener Background Story, gran juego el Background Story. Muy buenos directos, hermanitas, muchas gracias. Voy a descansar, muchas gracias, Dubrazka. Me iré a descansar. Last of Us, dale. No sé cuál será el siguiente, pero como habéis pedido tanto el Resident Evil 4, jugará el Resident Evil 4. No sé cuándo. Pero bueno, también hay que terminar el Iguanaví. Sueña conmigo, soñaré contigo, Annie. Selman, quiero verte jugar al Wrath of Rose. Espérate, antes de nada voy a apagar el. Hay un juego que. El Wrath of Rose es el que yo creo que es. Es el de miedo este de Play 2 antiguo. No, o sí. Sí, es el que yo digo. Es el de Play 2 antiguo. ¿Verdad? Sí, el Wrath of Rose. Ese juego fue. No lo llegué a jugar en su día. Pero lo conozco, lo conozco. Y no lo jugué porque lo pintaban muy mal, tío. Lo pintaban muy, 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 muy mal. Merece la pena el Wrath of Rose. Porque lo pintaban tan, tan mal que al final no lo jugué. Pero es un juego que me llamó la atención porque me gusta mucho el género de terror. ¿Cuánto amor hay en este chat? Descansa, hermano, Argentina.
Buenas madrugadas, tío, mamá. Yo también te amo, sola. José Natsucha, Salma, juega con mi corazón, por favor. Pues mira, es bonito. Bueno, Rogue es otra maravilla, que además incluye pedofilia, ¿sí? Lo tendré en cuenta. Nunca lo jugué. Voy a llegar a ver vídeos en... En serio, vean esa carita así. Es súper guapo. Gracias por decirme súper guapo, Dubraska. John Serp, te amo, te amo. Bueno, gente, os voy a dejar aquí. Estoy cansaete. Ha sido un directo muy duro. Tendría que haberlo terminado una hora menos, pero me han surgido complicaciones y hemos disfrutado del maravilloso final y de la maravillosa experiencia en general de un maravilloso juego llamado Shadow of the Colossus que espero que os haya encantado tanto como a mí. Os mando un fuerte abrazo a todos. Os doy un beso muy fuerte. ¡Mua! Y nos despedimos como nos tenemos que despedir siempre. Otra cosa que quería deciros antes de abandonar es que me sigáis en Instagram en el caso de que no lo hagáis, porque posiblemente ahí os vaya diciendo siempre si hay directo o no haya directo, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta. Bueno, gente, en principio todos los días ya sabéis, menos los días que pase cualquier cosa rara o que me surja algo o lo que sea. También hay una ventana en YouTube que pone que es como para comentar cosas. La tengo que utilizar cada vez que no vaya a ser un directo. Iros a comunidad. No sé si os llega con algún tipo de mail o algo, pero voy a empezar a utilizar. Es una herramienta que supuestamente os comunica a todos, os puedo mandar imágenes, os puedo... Es como una red social, pero desde YouTube. Lo probaré a ver qué tal va, ¿vale? Que todavía no he usado. Ahora sí que sí. Adiós, gente.